Traemos una tortuguita. Vamos a regresar a... ¿Qué? Al nido, ¿no? ¿Sí? Vamos a regresar al nido. Así que fuimos al malecón a comer y encontramos un restaurante italiano llamado Pietro's, donde cocinaban la pizza en un horno como este. La pizza estaba deliciosa, pedimos una de mariscos, una de carnes y también pedimos una pasta rellena con papa. El lugar estaba muy padre, además tenían música italiana divertida, que ya conocíamos en español, pero nunca la habíamos escuchado en otro idioma. ¿Qué te pareció? Muy rico, ¿no? Venimos saliendo de... No vengas hablando de Burger King, venimos saliendo de un restaurante italiano muy rico. Prieto. Prieto. Llamado Prieto. Pietro. Andamos de rol por el malecón viendo a qué antro vamos a venir el jueves, el miércoles. Yo sí voy a ir. Estamos escogiendo qué vamos a pistear hoy. Al día siguiente fuimos a una playa muy pintoresca llamada Guayabitos, donde encontrabas todo tipo de puestos. Comimos varias cosas, como brochetas de camarón y brochetas de filete de pescado, las cuales estaban deliciosas. También comimos mis favoritas, tostadas de ceviche, las cuales definitivamente eran las más deliciosas de las cosas que probamos ahí. Ah sí, y también nos subimos a la banana. Unas tostadas deliciosas, a lo mejor por las tostadas. Unas tostadas de ceviche. Y es todo. Ay, nos subimos a la banana. Que al último me di un cabezazo con Gaby. Y es todo lo que hemos hecho hoy. Venir a Guayabitos. Si eres de Guayabitos, deja un comentario abajo. Y si no eres, pues también déjalo.
llegaste a esta parte del video, comenta la marca favorita de tu cerveza. No importa de qué país seas, la cerveza siempre es Corona. Y no sé si lo vieron en las noticias, pero cuando estábamos allá se cayó un puente. También de regreso llegamos a uno de esos puestos que están en la carretera donde venden todo tipo de frutas, a comprar agua de coco y coco preparado. Aunque yo quería tomarme el agua de coco directamente del coco, me lo dieron en una bolsa, aunque ya tenía rato de no ver algo así, pero estaba bien, estaba delicioso. Y también vimos yucas o yacas, no recuerdo cómo se llama esa fruta. Si sabes cómo se llama esa fruta, deja un comentario abajo, porque tengo una historia chistosa con una fruta de esas cuando estaba pequeño. Claro que se las contaré después, creo. Ok, sí. Vamos de shopping por el mercado.